Saludos para todos y bienvenido al canal. Mi nombre es Lisa y hoy estaré hablando de las diferentes clases de matrices duplicadas, ya que es bien importante conocer estas variedades, ya que depende mucho del valor de la misma. Pero antes de seguir con el tema, los exhorto a que se suscriban y activen la campanita para que reciban continuamente videos numismáticos. Y en estos días he recibido bastante correspondencia exactamente en mis videos. Muchas gracias. Pero sigamos con el tema. Y fíjese que cuando hablo de estas diferentes clases de matrices duplicadas que ocurre durante el proceso de prensado, cuando se crea el dado y no durante el golpe de la moneda, el secundario duplicado tendrá la misma altura y ancho del diseño y no lo van a ver completamente plano. Entonces, los valores para matrices dobles están por todas partes. Y cuando hablamos de la famosa moneda de Lincoln de 1955, les menciono que este tipo de moneda, en las diferentes monedas, tienen al menos 15 variedades diferentes de matrices dobles, con solo dos que valen una gran prima, y solo una es la matriz doble más famosa en la recolección de monedas. Entonces, no es suficiente sencillamente decir, oh, tengo una moneda doble. También deben ser la base exacta del tipo de variedad de los marcadores del dado para asignar un valor. Amigos y amigas, este video es con el propósito de que conozcan que existen diferentes tipos de duplicaciones. No porque tenga una moneda doble significa que es bien valioso. Por eso quiero que presten mucha atención a lo que voy a estar mencionando y que por favor entiendan que yo no doy valor a las monedas, porque muchos de ustedes me piden el valor y me da mucha pena y muchas veces tengo que dirigirlo a diferentes sitios web. Y no es que no quiera dárselo, es que depende de muchos factores. Y sobre todo, en mi opinión, es importante observar las monedas personalmente con una buena lupa. Dicho esto, la mayoría de los dados duplicados no agregan un gran valor a una moneda. Vuelvo y lo menciono. Por lo tanto, es mejor buscar asesoría profesional al asignar qué tipo de variedad tiene esta duplicación. Y entonces luego, pues pueden buscar posteriormente su valor. Y fíjese, cuando yo estoy hablando de las diferentes clases de matrices duplicadas, me voy a referir a diferentes tipos o clases. Por ejemplo, y voy a estar colocando los diferentes nombres o clases en inglés, pero voy a explicarlo en español. Y esto lo hago con el propósito de que si ustedes quieren conseguir más información sobre esta clase de matriz duplicada, se les haga más fácil conseguir la clase que voy a estar hablando. En este caso voy a estar hablando de la clase número 1. Y esto se refiere que el dado que se vuelve a concentrarse se gira cerca del centro del dado desde la posición en la que se encontraba durante el eje original. Y eso es lo que le dicen la clase 1. Pero en esta otra imagen pueden observar que es la clase 2. Las características en el diseño, en el dado, pues se distorsionan o se deforman durante el proceso de recocido o templado, lo que hace que las imágenes que ya no se alinean correctamente cuando se vuelve a concentrar ese tipo de diseño o las características. Ahora, en la próxima imagen,
cuando se trabaja el centro de la moneda con sus diferentes diseños, ¿verdad? Que tenga la moneda, las características se utilizan para concentrar un solo dado, ¿ok? Y entonces por eso es que viene en el diseño, se puede ver el tipo de duplicación. Pero en esta próxima moneda, cuando un dado se mueve fuera del centro, en la prensa del eje, desde la posición en la que se concentraba, pues sucede lo que le dicen en inglés el offset, que es durante el proceso inicial, y entonces sucede este movimiento y se sale fuera del centro de la prensa. Ahora, en esta próxima imagen, que es la clase 5, es cuando un dado gira alrededor de un punto cerca del borde durante el proceso de reubicación. Y bueno, ya el sexto es cuando se dilata el proceso y las características de diseño pues se engrosan. Hay como un tipo de exceso, o se pone como algunos gorditos, ¿verdad? Y a veces son como gruesos, pero aplanados en cierto sentido cuando se crea estas características de diseño grueso. Y esto es lo que sucede en la matriz del trabajo. Pero en esta próxima imagen es cuando un dado se concentra normalmente y se impresiona. Y luego ha cambiado o ha eliminado su característica, y por eso es que sucede este tipo de doble. Y ya por último, cuando la parte superior de un dado no es paralela al eje, entonces se inclina y gira en el sentido de como si fuera una aguja del reloj, en sentido contrario al de la aguja del reloj, o sea, el lado o contrario. Y el dado doble resultante va a mostrar una duplicación en parte del diseño cerca del borde, y el resto del diseño entonces lo van a poder leer normalmente. ¿Ve? A lo mejor es un poco complicado este tipo de explicación, pero es la forma en donde hay que describirlo para que puedan tener como una idea. Y obviamente con las imágenes, pues pueden imaginarse en los diferentes tipos de clases de matrices duplicados. ¿Y por qué es que suceden muchos de ellos? Y todo esto depende la clase que tenga la duplicación, va a depender del valor. ¿Ve? ¿Y qué les pareció este tema de las diferentes clases de matrices duplicadas? Espero que les haya gustado. Déjenme un comentario. Y si desean guardar este video para que lo puedan utilizar luego, a medida que ustedes vayan a hacer su búsqueda y encuentren una moneda con doble, estas imágenes les va a dar un ejemplo, ¿no? Una idea de que si usted tiene ese tipo de variedad antes de llevar la moneda donde un especialista, porque el especialista le va a decir si debe de certificarla, si tiene valor, si no tiene valor suficiente para usted invertir en esa certificación. Además, recuerden que pueden ir a los diferentes sitios web que siempre les dejo en la cajita de información aquí abajito del video, y especialmente lo hago para ustedes, para que ustedes se eduquen y puedan conseguir suficiente información si tienen duda de alguna moneda que usted tenga. Amigos y amigas, yo proveo este tipo de videos con mucho gusto, pero en ocasiones es verdad que ustedes tienen que pasar trabajo. Si ustedes están bastante interesados en educarse, si ustedes creen que tienen una moneda con bastante valor. Muchas gracias por su apoyo. Y si me quieren dar la mano, pues agradecería muchísimo que me dieran un dedito arriba como aprecio a mi trabajo. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.